a favor de aceptar a Palestina como miembro de pleno derecho. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estados Unidos, dijo que la próxima entrega de 60 millones de dólares programada para noviembre no se hará efectiva. Añadió que pese a todo, Estados Unidos mantendrá su participación y su compromiso en la Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Nuland declaró que el voto en el seno de esa organización para aceptar a Palestina como Estado miembro de pleno derecho es lamentable, prematuro y socava la meta compartida de una paz justa, duradera y exhaustiva en Oriente Medio. Y que Estados Unidos mantiene su firme apoyo al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Pero un Estado así solo se puede lograr mediante negociaciones directas entre israelíes y palestinos. La Conferencia General de la UNESCO ha aprobado la admisión de Palestina como el 195 Estado miembro de pleno derecho de esta agencia de Naciones Unidas en una votación celebrada en su sede en París.